delicious. You know you got me twisted. Your eyes, your body, I'm fiending for your kisses. Yeah, delicious. You know you. Hello, ¿cómo están mis chicas y chicos? En este día, tarde, noche, la hora que estén viendo este video por ahí. Muchísimas gracias por pasar a este su canal y regalarme un poco de su tiempo. Pues este videito va a ser corto. Va a ser nada más un mini haul de cosas random que necesitaba aquí en la casa. Va a ser de la tienda del Dollar Tree y de la 99 centavos. Así que si gustan saber lo que compré, todo lo que tienen que hacer es seguir viendo. Les voy a enseñar lo que agarré en la Dollar Tree y en la 99 centavos. En la Dollar Tree nomás agarré una bolsa. Le agarré curitas al niño de Scooby-Doo. Todo esto costó $1.25 cada cosa. Me compré un vinyl para mis vasos y este es un rosita fuchsia. Quería un rosita bebé, pero no lo encontré en la tienda que fui. Solo nomás encontré este rosita, así es que lo agarré. Agarré este Arm & Hammer para limpiar mi troca porque ya le hace falta. Me compré, este es mi segundo tubo de pegamento Ioni para las pestañas. Y el otro ya me lo gasté y me gustó mucho. Y por $1 pues lo volví a comprar. Le compré galletitas al niño de estas. Y le compré de estas, de Fudge Stripe. Esos son para el niño, para la mañana. Y me compré ganchos de estos de bebé. Ay, todo lo vio, lo puede mirar por la ventana. Compré ganchos de estos de bebé. Son 5 por 1.25. Eso los uso para Aarón, para su ropa de él. Y también los uso para mí, para mis pantalones. Porque están, están fuertecitos. Me gusta la calidad de estos ganchos y aquí es donde yo cuelgo mis pantalones y pues no ocupo los ganchos grandes, con estos chiquitos tengo. Es que compré dos paquetes, uno para mí y otro para el niño. Y luego compré queso parmesán porque quiero hacer spaghetti, así es que el otro día que hice spaghetti las niñas me pidieron queso y no había. Y compré este duo de la marca LA Colors. Son sombras para los ojos. Una cafecito mate y una cafecito brillosita. Voy a empezar a hacer looks como inspirados en las asiáticas, en las coreanas, así. Y he visto varios videos donde nada más usan estos dos colores. Así es que lo voy a calar y pues sombra económica. Así es que a ver cómo me va este look. What's falling apart? What's falling apart? Okay. Sabe qué traes. Y luego compré este jabón de 32 onzas y este es para las manos, para el baño, porque a las niñas ya se les acabó su jabón de ellas. Y después para también mis vasos necesitaba guantes y esos son 10 guantes claritos de plástico por 1.25 y otra cosa de maquillaje que me compré, me encontré este rubor. No sé si vieron mi haul de la de Ulta donde compré un rubor de NARS de crema. Y me encontré este también allí de crema de la marca Italia Deluxe. Y es de mousse este rubor. Y miren el color. A mí se mira un poquito fuerte, pero ya que está en tu cara, se difumina un poquito más. Así que por eso agarré este. Para calarlo también y si me gusta pues regreso porque había otros dos colores, uno más fuerte que este y otro más como duraznito, más como el color este rosita de aquí. Ok, y esto es de la Dollar Tree. Vamos allá y voy a seguir con 99 centavos, empezando con pan de hamburguesas porque voy a hacer Sloppy Joe's. Y para eso compré los Sloppy Joe, la salsa que se le echa a la carne molida. Y así salen las hamburguesas y es lo que voy a hacer para cenar. Yo creo mañana porque no compré la carne ahora. Compré dos. Acá está los. Compré dos. Pero yo creo que esto lo voy a hacer mañana para la cena porque no compré la carne. La carne que compré ahora es esta de aquí, que es carne de fajitas. Me salió como a $7 esta.
Entonces, nada más carne de res para hacer en fajitas. Entonces, yo creo voy a hacer esto para cenar. Compré una de res y compré una de pollo. Y la de pollo me salió un poquito más barata. Pero sí, compré estas dos. Después, compré udon. Like, de esta es comida japonesa. Compré queso de sándwich, de estos, porque ahorita el niño está obsesionado con comérselos estos así nada más. Estos básicamente son para él, que se los acaba bien rápido. Y después compré más sopa china, no china, japonesa. Compré miso y tofu. Este yo no lo había probado, pero tengo muchas, muchas ganas de probarlo. Así es que esta es para mí. Esta es de Mía, que a ella le encanta el cup noodle stir fry. Y así es como es esa. Y a ella le compré dos. Y, no, mentiras. Compré una para ella y otra para Brianna. Y compré más comidita para los pescados. Me compré un paquete de chicles, que tiene 5 cada paquete, y son 5 paquetes. Y por último, le compré esta cosita al niño. En la 99 centavos, costó $7.99, y es Banzai, y es una jirafa que la conectas a la manguera del agua y spraya agua, sale agua de aquí, de la nariz o algo así. Y es para que esté jugando allá afuera. Ahorita sí está haciendo calorcito, así es que se la voy a poner. A mí me gusta comprarles cositas de esas. Cuando las niñas estaban chiquitas, yo siempre les compraba de estas cositas. Y pues ahorita que ya está empezando la calor, le compré a este niño. Así es que ya, ese fue mi mini haul de la 99 centavos y de la Dollar Tree. Bueno, muchísimas gracias por ver este mini haul. Y si les gustó y les gusta ver hauls y cositas así random que compro, ya sea en la 99 centavos, en la Dollar Tree, en la Walmart, donde sea. Si gustan ver más de estos hauls, déjenmelo saber dándome deditos arriba. Y si no lo han hecho hasta ahorita, por favor suscríbanse. Y peguen a la campanita de notificación para que sean notificados cada que yo suba video. Con eso me despido y los miro en mi próxima. Chao, belas.